Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Qué placer poder estar una vez más con ustedes. Si no sigues el canal, ahí abajo está Maciel Dueñas. Suscríbete, activa la campanita y déjale un like a este video. Y como lo prometido es deuda, hace 4 días subimos un video de curiosidades sobre Ari Fonseca. Hoy estamos aquí en Sibarita, en La Habana Vieja, un bar-restaurante que tiene unos cócteles y unas tapas que son una maravilla. A mí me habían hablado muchísimo de este lugar y realmente es muy acogedor y se pasa súper, súper bien. No me demoro más, hoy voy a tener en el canal, como ya les había comentado, a una actriz que ya vienen ustedes viendo en pantalla. Ari Fonseca. Qué placer, uno de los personajes negativos de esta telenovela Renacer. Vamos a empezar brindando Bueno, claro. por habernos encontrado hoy. Y Nos gracias a ti por conocemos. invitarme Un acá y placer. compartir con todos ustedes un poquito más de mí. Cuéntame cómo fue ese quiero ser actriz, ese descubrir que quería ser actriz. Bueno, yo no tengo, en mi familia no hay nadie que tenga que ver con el mundo del arte, en ningún sentido. Nada, 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 nada. Mi mamá siempre le ha gustado, ¿sabes? Mi mamá es muy sociable, de hecho, eso lo cogí de ahí, ese carisma ahí. Pero nada, ¿qué pasa? Yo de niña era una niña un poco enfermiza, ¿no? Y tuve una situación en la cadera y me pasé 2 años y medio sin caminar. Entonces, a partir de ahí, como que tenía muchas cosas reprimidas, no emocionalmente, sino físicamente. Si yo quería correr, no podía, yo quería saltar, no podía. Entonces, cuando termino la silla, cuando salgo de este proceso, en el barrio, había muchachas más grandes, mayores que nosotros, y entonces ellas decían un ejemplo: yo voy a ser la profesora de danza, la otra, yo voy a ser la profesora de canto, yo voy a ser la profesora de modelaje. Entonces nosotras, las más chiquitas, nos íbamos y, no, y teníamos horario y todo como si fuera una escuela de arte. Es decir, a las 2 de la tarde tenemos clase con la maestra de danza. Mi hermana era la de modelaje. Y entonces, o sea, mi hermana es mayor que yo, pero mi hermana también tenía esa sensación de que yo no podía hacer cosas. Entonces, cuando yo empecé a caminar, ella todo el tiempo me estaba incitando a que hiciera los splits, a que hiciera pared de mano, a que hiciera. Entonces, todas estas cosas me motivaron por el mundo del arte, no específicamente la actuación todavía, sino por el arte en general, es decir, danza, hacer cosas. Y así, cuando se hacían eventos en la misma cuadra, en el barrio y eso, nosotros íbamos, el grupito de muchachitas, y cantábamos, y modelábamos, y bailábamos, y hacíamos de todo. Un día mi mamá me dice que va a un evento que ella iba y yo le digo: yo quiero ir contigo. Dice: bueno, para que vayas conmigo, eso fue por la mañana, tienes que aprenderte esta poesía. Una poesía larguísima. Y yo me puse ahí con mi hermana: dale, dale, dale. Y cuando mi mamá viene, ya por la tarde de trabajo, me dice: ¿ya te la sabes? Digo: sí, perfecta, dímela. Y yo se la dije a mi mamá tal cual, clarito todo, de arriba abajo. ¿Qué pasa? ¡Qué rica! ¡Unas Gracias. tapas! ¡Unas Gracias, bucles de gracias. lluvias! Qué rico. Y entonces cuando se la dije a mi mamá completa de arriba abajo, me voy con ella para el evento y cuando llegamos, empiezo yo: señores, mi mamá atrás, tengo un cangrejo. ¡Te tuvo que doblar, como Soplé decimos los toda la cubanos! poesía, yo venía preparada completamente y cuando llegué allí, Los en los nervios. nervios la primera vez, Claro. y un amigo de mi mamá, ¿no?, le dice a un señor: ¿quién es esta niña que ha traído Niurka aquí? ¿Qué es eso que ha hecho? ¿Quién es esa niña? Y dice el hombre: no, esa es su hija. Dice: oye, pero lo hace bien, qué bien lo hace. Vuelta eso. Y entonces, a partir de ahí, me empezó a gustar esto de enfrentarme al público, ¿no? Y ya empecé a estar en los matutinos de la escuela, a querer ser, tú sabes, la presidenta y tal del aula. Es decir, empecé a perder como ese miedo escénico. Cuando llego a la secundaria, yo no tenía idea realmente de que existía una escuela de artes. Yo sabía que existía una escuela de instructores de arte, pero no sabía que existía una escuela de artes como tal. Y en Miami, o sea, no sabía tampoco que existía ahí. Yo siempre dije: bueno, me gusta el arte, voy a estudiar instructores de arte, en todo caso. Exacto. Cuando estoy en la secundaria, en noveno grado, ya finalizando, me encuentro con una compañera mía y me dice: no, si hice las pruebas de la escuela de arte, no sé. Y digo: mija, pero si para la escuela de instructores de arte. Dice: no, 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 las pruebas de la escuela de arte las hice. Digo: pero ¿y dónde se estudia eso? Sí, aquí se estudia, no sé qué. Ah, bueno, en fin.
enteré de las pruebas, fui y me presenté sin ninguna preparación. Es decir, la preparación mía fue las clases que yo daba cuando era niña con las muchachas mayores que yo del barrio. Entonces, nada, hice el taller nacional. Eso fue un trauma porque... ¿Por qué? Porque cuando tú haces las pruebas, que tú llamas para saber si aprobaste, tú tienes que dar la secundaria de la que vienes. Y yo, el nombre que di cuando llamé fue el pre en el que yo estaba, yo no sabía que era la secundaria. Y me dicen, no, no aprobaste. Llora, llora. Cuando yo logro calmarme, que bueno, ya, todo lo que pasa ya pasa por algo, ya, cojo la cama. Me llama una amiga mía y me dice, oye, quedé. Una que hizo las pruebas. Oye, quedé. Digo, mija, qué bien, yo no quedé, no sé. Nada, ya me... Pero, a ver, ¿qué escuela tú diste? Porque ella también había pasado el pre. Y ella, la escuela que dio fue su secundaria. Claro, y cuando ahí está. Me dice todo eso, digo, espérate un momento, llamamos para atrás. No, sí, aquí hay una estudiante de la escuela Luz Vázquez, con la que yo estudié. Qué lindo. En la escuela Luz Vázquez hay una estudiante que aprobó, por favor, dame el nombre, Ari. Fonsa. ¿Y cómo llegas a La Habana, Ari? Cuando me gradúo, empiezo como profesora en la Escuela de Arte de primer año de actuación, de silencio orgánico. Empiezo a trabajar en la radio, en fin, empecé a crecer, ¿no? Uh-huh. Hago las pruebas de Lisa, me traslado a Lisa, pero en todo este tiempo tengo un problema personal, tuve una parálisis facial. ¿En serio? ¿Con qué edad? Yo tenía, no sé, como 20 años, supongo. Algo imagino, así, 21, me no imagino sé. Que en ese momento difícil, ¿no? Porque estudiando recién graduada como actriz. Ya, tener si ya llevaba... una parálisis facial, algo que es nuestra herramienta, el rostro, la expresividad, es como... Llevaba como 2 años de graduada ya y fue así de momento, tú sabes. Eso fue un cambio para mí en todos los sentidos. A veces las cosas a uno le pasan como aprende o date cuenta. Uh-huh. Entonces yo, el físico no lo es todo, la belleza no lo es todo, es lo que está dentro, lo que está en la mente, el poder que tengas tú para realizarte. Entonces a partir de ahí yo dije, espérate un momento, porque de pronto me estoy quedando en una zona de confort, estoy sintiéndome bien aquí y estoy dejando lo que realmente yo quiero. Yo quería esto, quería probar, hacer televisión, quería probarme a mí misma, ¿no? A ver hasta dónde podía llegar. Y nada, le dije a mi mamá, o sea, pasé el proceso de la parálisis, me hice tratamiento, me acomodé todo bien y le digo a mi mamá un día, fue un grupo de teatro de aquí de La Habana, allá a Bayamo, y yo estaba compartiendo no sé qué, y me empiezo a conversar con los actores y le digo a mi mamá ese día, mañana me voy para La Habana. Mi papá vivía aquí, pero vive en San Francisco de Paula y yo era venir, tenía donde estar, pero es lejos. Y entonces le digo, mañana voy para La Habana. No, Ari, espera un momento, pero ¿cómo tú decidiste esto? Sí, no, mañana voy para La Habana. Bueno, en fin. Al otro día, ella me resolvió el pasaje, al otro día por la noche, y yo vine para La Habana. Cuando llegué aquí, ya te digo, San Francisco de Paula, tenía que levantarme 5 de la mañana para estar lista tipo 6:30, para salir para la parada y coger una guagua, ya sea La Habana o Vedado, que es 1 hora de viaje desde allá hasta acá. Ari, ¿cuán difícil es para una joven que quiere luchar por un sueño aquí en la capital, colarse en este mundo? Y no te hablo de hacer teatro, que de alguna manera es una vía mucho más fácil para poder actuar. Te hablo de La Caliente, de La Delicia, donde hay muchos actores en Cuba, mucha gente joven, mucha gente graduada de la escuela de aquí de La Habana, mucha gente que ya es conocida por trabajos anteriores. Y llegar de pronto, de Granma, sin conocer a nadie o a casi nadie aquí en La Habana. Dime sinceramente, ¿cuán difícil es para un joven que quiere emprender en la televisión en La Habana? Mira, fácil no es, pero cuando cuando tú vienes con esas ganas, con esos deseos de comerte el mundo, de que yo vine aquí a hacer esto y sin esto no me voy, es rico, porque todas las cosas negativas que te puedan ir pasando te hacen crecer y te hacen ser más fuerte. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué, yo ya te digo, tenía sí amistades de teatro y tal, pero no conocía a nadie, absolutamente a nadie. Y yo empecé a ver en los créditos de las cosas que salían en la televisión, a ver quiénes eran los directores, quiénes eran los productores, y escribirles por Messenger. ¿No te daba pena?
No, eso es que yo vine a esto, entonces esto es lo que tengo que hacer, a esto tengo que, por esto tengo que luchar, porque evidentemente aquí nadie me conocía, nadie me iba a tocar la puerta para decirme, mira, tomo un personaje. ¿Te pasó que alguien abusó de esa necesidad que tú tenías y de esas ganas que tenía para hacer? ¿Tienes alguna anécdota de alguien que se haya propasado o que te haya intentado? Sí, claro. Sí. Sí, claro, sí. Sí, pasa. Sí pasa, pero bueno, son exactamente cosas con las que hay que aprender a lidiar. Sí me pasó que de pronto un día mandé, no, mira, yo soy actriz, vengo, ta. Y me invitaron a Varadero. Vaya, de Norte Azul. ¿Sabes? Y dije, ah, sí, muchísimas gracias. Y así, no fue una vez, ¿sabes? Varias veces. Son cosas con las que hay que lidiar, pero toca. Ari, tú eres una chica que le gusta entrenar su cuerpo, que te gusta hacer ejercicio. A ver, yo pienso que el ejercicio es salud, o sea, más que belleza y tal, es salud. Pero además te aporta eso, una seguridad y un bienestar corporal, emocional, mental. Y me parece que el talento es lo que vale, ¿no? Empecé a hacer ejercicio y me daba muchísima pereza ir a hacerlo. Pero bueno, cuando ya yo me ponía los tenis, ya yo me sentía ya activa. Y es increíble como después de hacer ejercicio, tu día cambia completamente. Es como cuando ya yo me paso a veces por el mismo trabajo, cuando estaba haciendo la novela, yo no pude hacer ejercicio todos los días, ni siquiera toda la semana, y me pasé hasta 3 meses sin hacer. ¿Eres casada? ¿Vives sola? ¿Tienes hijos? Preguntas que yo sé que ustedes están locos por saber. No, vivo sola, no tengo hijos. Ari, ¿cómo llegas a Renacer? Bueno, yo había trabajado con Heikin en la serie Valiente. Uh-huh. Y cuando a ella le cae el proyecto de... Si sí, ¿verdad? Sí, que se ven súper ricas. Cuando le cae el proyecto de Renacer, uh-huh, me convoca. Y me reúno con ella y con Molina. Y me dicen, bueno, vamos a confiar en ti, vamos a proponerte este personaje. Uh-huh. Mira, y me dan más o menos un resumen, ¿no?, de lo que era el personaje. Yo, agradecida, pero nivel Dios, me voy y me lo empiezo a leer. Y cuando me lo leo, digo, esto es un personaje. Y automáticamente la llamé, oye, gracias, ya. Y así llegó. ¿Qué a ti te chocó, que tú dijiste, Dios mío, qué cosa es esto, que fue aplastante para ti? Yo creo que aplastante, así, o sea, muy, muy fuerte, creo que... No, porque es que todo el tiempo fue un aprendizaje. Yo no había tenido un contacto así con... Y estaba frente a una cámara, claramente, pero no había estado así, venga, 3 cámaras, en fin, muchas cosas que... Pero yo pienso que un ejemplo, los actores necesitamos concentración, necesitamos ese apoyo. Tengo una amiga que dice que los actores somos una especie, es verdad. Y cuando estamos en escena, más todavía. Entonces, a veces existen problemas fuera, entre el equipo, por ejemplo, y no se dan cuenta que a veces está la actriz concentrándose o está estudiando y tienes que aprender a lidiar con eso también, porque no le vas a decir, oye, cállense que estoy estudiando. O sea, puedes hacerlo, pero no es una vez. Puede pasar porque normal, en el rodaje a veces se pone todo convulso y toca. Y eso, por ejemplo, esa concentración, que estoy aquí y ahora, y lo demás, se esté cayendo el mundo, no importa, no sé que ya me vaya a caer algo arriba y yo me aparto. Pero mientras, yo sigo aquí. ¿Qué crees que debería cambiar para que el trabajo de los actores se vuelva más fácil en Cuba? A ver, no es que los actores seamos un cristalito, claro que no. Pero es que en el momento trabajamos con emociones, trabajamos con vivencia, a lo mejor pasada, con una serie de recursos ahí que todo el tiempo uno está buscando para crear un trabajo y que llegue ese, y que ese resultado sea satisfactorio para el televidente. Entonces, al final es un trabajo en conjunto, como por parte del equipo, del staff, de los actores, es un trabajo en conjunto y todos tenemos que ayudarnos porque al final el resultado lo soltamos nosotros. Cuando yo llegué aquí, yo tuve una historia en un trabajo que hice y yo fui a cambiarme de ropa. Yo estaba, es decir, estaba jovencita, estaba nueva aquí, y nadie me conocía prácticamente, y me fui a cambiar de ropa y de pronto mi ropa,
cuando me, o sea, me cambié para la escena, cuando ya me iba a cambiar para irme, mi ropa no estaba, se había ido con el camión de vestuario. Y yo dije, ¿y dónde está mi ropa? No, discúlpame, mira que se fue con alguien. Digo, a ver, si hay una persona encargada de recoger la ropa de los actores, ¿por qué razón no recogieron la mía? Yo soy actriz, yo no soy de La Habana, pero yo soy actriz y aquí estoy trabajando como actriz. Si hay un lugar donde se cambian los actores que no es vestuario, no es en el camerino de vestuario, ¿por qué razón yo me tengo que cambiar en vestuario y no me cambio donde se cambian los actores? Me alteré un poco, a mí no me gustan las discusiones, soy una persona súper pasiva, pero me alteré un poco porque a veces esos tratos que te dan, discriminatorios, exacto, un poco, es muy incómodo. Y, entonces, ¿y por qué? ¿Por qué discriminatorios? ¿Por qué no te conocían? Yo pienso que sí, que porque no me conocían y a lo mejor, no sé. Actualmente las redes sociales se han vuelto una plataforma para que los actores generemos, o sea, tengamos trabajo. ¿Cuán a favor de las redes tú estás? Mira, hasta ahora, primeramente las redes es una plataforma, o sea, son una plataforma para que también conozcan tu trabajo. Uh-huh. Me ha pasado que a veces me han llamado a casting por las redes, por ejemplo. Me escriben muchísimas, muchísimas personas. Uh-huh. Pero de pronto a veces yo intento ser cordial e intento responderle a todo el mundo, aunque sea una manito, aunque sea gracias. Uh-huh. A veces no puedo porque no estoy ahí constantemente con eso, pero cada vez que lo veo intento responder. Ahora bien, a veces se malinterpretan esas respuestas. Y eso es importante aclararlo, ¿no? Porque a veces estamos siendo cordiales y agradecidos con esas personas que se toman un tiempo para escribirnos, para decirnos que les gusta el trabajo, y estamos siendo cordiales, pero hay personas que malinterpretan eso y ya piensan que pueden llamarte constantemente o escribirte constantemente, y a ver, tenemos una vida, somos normales, personas normales, como todo el mundo. Si yo no te conozco, no puede existir esa confianza. Yo estoy respondiéndote y agradeciéndote que estés pendiente a mí y que te tomes el tiempo de escribirme, pero no quiere decir que ahora yo voy a hablar contigo todo el tiempo. Y me pasó eso, por ejemplo, con una persona, una muchacha, que me escribe muchas cosas bonitas y yo siempre le respondo, porque de verdad que se lo agradezco, pero a veces me hace videollamadas, me hace llamadas, que, ¿sabes qué? Que uno tiene una vida y uno tiene un ritmo que de no trabajo. Te conozco. Claro. Ya te estoy respondiendo y te estoy agradeciendo que me escribas. Y está perfecto, pero ya hay cosas que a veces se pasan un poco. Ari, ¿proyectos futuros? ¿En qué estás ahora mismo? ¿Y con qué sueñas? Mira, estoy en un momento maravilloso y hermoso de mi carrera. De verdad, estoy agradecidísima con Dios, con la vida, por todos los proyectos que me han llegado, todas las cosas lindas que estoy haciendo. Empecé recientemente a hacer la conducción del programa Lucas, un sueño cumplido, porque desde chiquitica siempre fue de mis deseos. Yo me paraba frente al espejo a imitar a los conductores de Lucas. Entonces, de pronto que Cruzate me ha dado la oportunidad de hacerlo, hermoso. Un nivel más, porque he tenido que estudiar muchísimo y un crecimiento, un aprendizaje. Ahora estoy haciendo la conducción de un programa en el Canal Habana, que fue mi primer, yo digo que ese es como mi niño chiquito, porque fue el primer programa que yo tuve cuando llegué a La Habana, a través de un casting de diseño, se llama el programa. Estoy ahora mismo grabando la telenovela Sábados de Gloria, bajo la dirección de Tamara y Fiallo, que sería la novela que saldría después de Renacer, por eso el cambio de look. Y es un personaje completamente diferente a Roxana, para limpiar un poco esa imagen que va a dejar y que está dejando. Trabajé en un teleplay, Amistad Funesta, con Elena Palacios. Uh-huh. Hice un cuento con el director Jape, que uh-huh. está al salir, las dos cosas están a salir próximamente. El telefilme con Alberto Luberta, que ya ese sí salió, La Flor del Marabú. Espero que lo hayan disfrutado los que lo pudieron ver. Y también una serie con Elena Palacios, Gatos, Máscaras y Sombras se llama la serie,
también un personaje ahí que fue un reto total. Cuando yo se lo dije a Elena, que de verdad, gracias, porque conocí facetas mías como actriz que yo misma no sabía que tenía. Qué bonito. ¿Sabes? Es lindo, como todo el tiempo que tú haces un trabajo, que ahí está la cuestión, no conformarte nunca ni acomodarte. Siempre querer más, 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 más. E investigarte constantemente hasta dónde puedes llegar y cuáles son tus limitaciones. Y ahí me pasó eso. Gracias a Roque Moreno, que Roque lleva la codirección de la serie. Y Roque hizo conmigo también un trabajo hermosísimo y un apoyo. Y a los dos, como se dice, chapó. ¿Con qué sueñas en este futuro cercano? Mira, yo no exijo mucho. O sea, yo quiero esto, sentirme realizada profesional y emocionalmente. En cuanto a lo emocional, quisiera esto, que mi mamá, mi familia tengan siempre salud, que estén siempre como acompañándome como hasta ahora. Y en lo personal, eso, que no me falte el trabajo, que sigan llegando proyectos y que me hagan crecer cada vez más. Y nunca sentirme cómoda. Y cada vez que yo me sienta en una zona de confort, tener la capacidad para darme cuenta que ya estoy en una zona de confort y que necesito buscar otra vida. Y por esas ganas, por esos deseos de lucha, de no detenerte jamás, de querer seguir creciendo, este brindis para Ari Fonseca. Gracias. Muchas cosas lindas en el futuro, muchas cosas buenas y positivas. Vamos a seguir degustando aquí en Ciudadita de las Tapas y de este vino rosado, que es una maravilla. Gracias a ti de verdad por la invitación. Feliz. A ustedes muchas gracias. Nos vemos próximamente. No se pierdan que lo que viene con Roxana. Apenas hablé de Roxana y lo que viene de Roxana es mucho intenso. Con demasiado. Nos vemos en un próximo video. Chao.